¿Acaso te ha llegado a suceder que has perdido la contraseña de inicio de sesión de tu Windows 10 o de tu Windows 11? Prácticamente estás ahí atascado porque no sabes cuál es el PIN, la contraseña. Estás totalmente frustrado, así es que sean bienvenidos a un nuevo video donde te estaré ayudando. Te tengo dos alternativas indispensables, dos métodos para saltar esto, llámese en Windows 10 y en Windows 11. Pero antes hay que destacar que este video es totalmente intuitivo y utilizarlo únicamente en entornos que son controlados, obviamente, con tus propios dispositivos, no para usarlos con dispositivos de terceros. Así es que, dicho esto, es una solución y no es una alternativa para utilizarlo frente a otro usuario. Así es que vámonos directo al grano, porque de los programas que estoy hablando para saltar el inicio de sesión, no tener esta clase de problemas, estoy hablando de Password Computer Management, la solución definitiva, porque este programa me ha encantado demasiado, que tiene todos los elementos necesarios para solucionar problemas, y entre ellos está el poder saltar el inicio de sesión, poder liberarnos de este problema. Y también tenemos el siguiente, que es Password 4 WinKey, que es también un programa para llevar a cabo ahí la creación de una USB para restablecer la contraseña de Windows, recuperar el acceso al instante. Así es que también contiene demasiadas opciones indispensables y ya habilita todos los sistemas, desde Windows 7, desde Windows XP hasta Windows 11. Así es que podemos omitir la contraseña para distintas marcas. Aquí está Dell, Acer, Lenovo, y bueno, también este programa va a estar abajo ahí en la descripción. Así es que, dicho, vamos a iniciar de primera mano con Password 4 WinKey en su versión Ultimate. Y para ello, pues, cuando iniciemos el programa, también requerimos una USB mínimo de 2, 4, 8 GB. Así es que vamos a montar los elementos necesarios ahí de Password 4 WinKey, para que de esa manera la USB la tengamos ahí conectada. Y recordemos que requerimos de la BIOS, opciones de arranque y la prioridad, la USB. Así es que cuando ya tengamos ya completamente descargado todos los elementos necesarios de Password 4 WinKey, se descargó el PI, así es que de esta manera ya procedemos a grabar todo ahí en la USB. El proceso será completamente rápido para que este video no sea muy, pero muy largo. Y bueno, después nos destaca toda una guía de cómo acceder a la BIOS. Si nos vamos a la BIOS de la computadora, porque este proceso lo estaré realizando ahí en un sistema con Windows 10, estarás observando que ahí te nos destaca toda la interfaz de Password 4 WinKey, y después nos destaca lo que es los diversos usuarios. Así es que hay que dirigirnos con el usuario que tengamos ahí, y bueno, de esta manera pues le podemos quitar, eliminar, también crear una nueva cuenta, restablecerla, le podemos dar en quitar contraseña, y de ese modo quita la contraseña de la cuenta de manera completamente efectiva. Ya únicamente nos dice que se ha eliminado la contraseña de la cuenta y es posible ya reiniciar. Así es que cuando reiniciamos, nos aparece una leyenda de que se ha saltado lo que es esta restricción, se trabajan en ciertas actualizaciones, y dicho esto, ya tendremos el acceso completo a lo que es el sistema. Así es que de esta manera está completamente garantizable que tienes acceso a tu PC, ojo, únicamente, como dicho, para entornos controlados. Así es que, mencionado esto, ahora vámonos con Computer Management, porque ese es el método que en Password 4 WinKey, pero nunca antes hemos visto cómo trabaja Computer Management. Así es que podemos darle aquí en crear un disco de arranque, seleccionamos la memoria USB, aquí seleccionamos el sistema operativo de preferencia, le damos acá en siguiente y se descarga la imagen ISO del entorno de reparación, es decir, un pequeño Windows en el cual podremos visualizar las diversas opciones de Computer Management. Así es que vamos a esperar a que finalice este proceso. Y sí, ya sé, voy un poco acelerado, pero quiero destacar que no quiero realizar un video completamente largo, que sea aburrido, mejor que sea completamente intuitivo. Así es que esperemos a que finalice este proceso. Finalmente, ya terminado el proceso, me destaca que ya se ha creado el disco de arranque de manera exitosa. Puedo ver algunos tutoriales detallados, pero ya le podemos dar aquí clic en cerrar. Y ahora sí, vámonos a la BIOS. Recuerda, la prioridad de arranque debe ser ahí la USB, así es que vamos allá. Vamos allá, porque ya me encuentro aquí en las opciones de arranque. Como dicho, la prioridad debe ser la USB, así es que presionamos aquí. Y vamos a esperar a que se cargue esta imagen de este pequeño Windows, mini Windows. Así es que vamos a esperar un poco hasta que llegue al proceso final.
vamos allá porque ya tenemos la interfaz de Computers Management aquí en este pequeño Windows. Finalmente lo que hacemos, tenemos ya varias opciones, tenemos desde centro de soluciones, restablecimiento de contraseña, también la recuperación de datos, la copia de seguridad, y nos vamos a dirigir en este apartado donde dice restablecimiento de la contraseña del sistema de Windows. Tenemos la recuperación de ciertas claves, pero lo que nos atañe es esta opción. Le podemos dar aquí clic en iniciar y bueno, ya nos advierte dónde está aquí alojado lo que es el sistema. Le podemos dar aquí en siguiente. Lo que hacemos aquí es seleccionar el usuario de la preferencia. Le podemos dar remover la contraseña, cambiar lo que es la contraseña o crear un usuario nuevo. Le podemos dar acá clic en siguiente. Comienza el proceso. Ya nos dice que está completamente ya finalizado. Nos advierte en esta opción. Así es que le podemos dar clic acá en reiniciar ahora mismo. Si es que esperamos un poco. Así es que vamos a esperar un poco a que se reinicie y veamos el proceso del salto de lo que es el inicio de sesión aquí en este Windows. Iniciamos ahí, le vamos a dar aquí clic en iniciar sesión. De esta manera ya comienza el proceso y bueno, ya no nos estará pidiendo ninguna clase de contraseña, así es que la estaremos removiendo por completo. Va a ser un poco el proceso un poco tardado cuando le demos clic al inicio, porque estará removiendo prácticamente todo. Así es que finalmente ahí ya lo tenemos, ya no tenemos ninguna clase de restricción para poder utilizar lo que es la versión tanto en Windows 10 como en Windows 11, y esto, como he dicho, es funcional para poder utilizarlo Password 4 WinKey o también Computers Management. Enlaces van a estar abajo ahí en la descripción. Y nada, yo hasta aquí me voy a estar despidiendo. Recuerda como siempre suscribirte a este canal. Recuerda ya también utilizarlo únicamente en entornos controlados para efectos, ya sabes, de YouTube. Así es que me despido. Nos vemos hasta la próxima. Master Tutos fuera. Peace out.